Altres tres màsters en marxa i ara anem a presentar un altre que ha sigut gràcies a la labor de aquestes coses que naixen sense donar-nos compte, que és el Comunica 2.0, una idea que va aixir entre Lluís i Marga, que va crear pues, tota aquella expectació tan bonica de que va formar i que va ser un èxit rotund, i això ha fet pues, que la gent pensara en que això podria donar dins d'un màster a un mòdul per a millorar la formació de la. Y pues, el esfuerzo que van a hacer tanto Luis como Marga y todo el equipo que va a estar importante de shop para que fuera el éxito que fuera. Y ahora tengo que agradecer pues, que Núria, como directora del máster y del departamento de década, pues haya contado con nosotros para que parte del máster, que ahora ya os explicará, es pueda impartir en nuestro campus. Nosotros, el máster de contenidos aspectos legales en sociedad de la información, tiene ahora 10 años, o sea que realmente llevamos una trayectoria bastante larga. Empezó como un máster privado de la Universidad Politécnica y hace 4 años, 5 con este, se hizo ya un máster reglado con Nuevo Bolonia y realmente pues, bueno, nosotros llevamos ya muchos años trabajando sobre todo lo que son contenidos en la red. Desde su inicio tuvo siempre una perspectiva de trabajar sobre la tecnología y por eso para nosotros el abrir una especialización sobre redes sociales y sobre social net era muy muy sencillo porque ya estábamos trabajando sobre ello con anterioridad. Esto no es un máster al uso de informática o un máster al uso de comunicación, un máster de legal, es un máster en el cual todos los alumnos trabajan con todas las tecnologías y con todas las herramientas. La base es conseguir que se cambie el formato de comunicación en la red, ¿vale? Trabajando sobre los contenidos, trabajando sobre el marketing, la comunicación y trabajando también un poquito sobre los derechos, ¿vale? Para que todo el que trabaje en un futuro en el entorno profesional de red entienda en que hay unas características que también hay que cumplir, ¿vale? ¿Quiénes organizamos? Pues bueno, como veis aquí tenemos un montón de gente organizando, la Universidad Politécnica sobre todo, también está la Cátedra Joan Monet de la Unión Europea, la Universidad de Valencia, que colabora con nosotros, el departamento es el que tiene la dirección del máster, y la Escuela Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones, porque hay algunas asignaturas que tienen parte también de tecnología. Luego también trabajamos con el Colegio de Abogados de Valencia, el Centro de Formación, y luego el ADE. Patrocinan diferentes entidades y diferentes empresas. Y, como ya os comentaba, el máster lleva muchísimos años funcionando y entonces tiene una dirección, que soy yo, con una comisión académica en la cual está la persona Margarita Cabrera desde el principio, que es la persona que va a coordinar aquí toda la especialización. En el caso de la rama que se va a dar aquí, por ser algo muy nuevo, con más motivo, vamos a tener muchos invitados. Y creo que eso es lo que enriquece un máster. Pues, como veis, ahí tenemos bastante profesorado, pues bueno, desde la Universidad Oberta de Cataluña, la Carlos III, la de Barcelona, la Pompeu Fabra, la de Salamanca. Ahora tenemos en el máster a John Regatz y Selena Yatay, que es de la Universidad de Long Island de Nueva York. Y el año que viene, pues bueno, tendremos bastante gente también de universidades europeas, porque tenemos un convenio ya con 2 universidades cerrado para trabajar sobre ellos. También la Universidad del Paraíso, como veis, un poco, tenemos un poco de todo. Este es el profesorado participante de la universidad, ¿vale? De la Politécnica, como veis, hay un bloque bastante importante del DECADA, porque somos el Departamento de Comunicación Audiovisual y realmente esto va muy relacionado con nuestro tema. Pero luego también hay la parte de tecnología, no queremos dejarla abandonada y hay que zapatero a tus zapatos. Entonces trabajamos con profesores del DESIC, que son los que realmente dan todo lo que son las asignaturas más informáticas. Para no asustar a nadie, esto no es un máster para desarrolladores ni informáticos. Es un máster en donde la gente va a aprender a utilizar herramientas. Entonces nadie va a programar nada ni va a ponerse a meter código como loco. Olvidaros, lo que hacen los profesores informáticos y la base que se da es para que uno entienda por qué hay herramientas que funcionan de una manera o de otra. Pero nadie se va a poner a programar una red privada, una social network privada. No, lo que van a explicar es el software libre, cómo funciona, qué cosas se pueden utilizar y
trucos y cosas que llevan a un paso más avanzado, porque se supone que estamos formando profesionales. No puedes dejarlo solo en el uso que ya tenéis todos de las herramientas, hay que ir un paso más allá. El plan de estudios tiene, como todos los máster, hay unas asignaturas comunes, que son 24,5 créditos, y luego nosotros tenemos abiertas dos especialidades. La especialidad que se da en Valencia, que es servicios y contenidos web, de 18 créditos, y luego los 18 créditos de la especialidad que se va a dar aquí. Y luego hay una optatividad de 17,5 créditos, que son diferentes talleres y diferentes actividades. Pues bueno, el Comunica entra dentro de esa optatividad como taller, otros congresos. Digamos que la idea nuestra, y eso quiero hacerle hincapié, nosotros tenemos un compromiso con el centro de necesitamos que haya 20 alumnos mínimo para poder dar todo el máster completo aquí, ¿vale? Eso, si no tenemos suficientes alumnos, la universidad no nos va a permitir dar esa rama, pero tampoco podemos hacer toda la troncalidad aquí, con lo cual es importante que consigamos un quórum. Hemos hecho una apuesta, porque la universidad está en un momento que no hay muchas apuestas por hacer, y nosotros hemos empeñado, tanto el centro como el departamento, y se va a hacer un esfuerzo, pero requiere que haya quórum, si no, no podremos tampoco. Y pensamos que es una cosa como muy interesante y muy nueva que sería bueno que se hiciera, por eso hemos hecho el esfuerzo, ¿vale? Entonces, las comunes que se dan, como veis, son pues, cosas muy, muy relacionadas con los pilares básicos que se deben de conocer. Tenemos una parte que es gestión y método común, que es planificación y evaluación de sistemas de información, que es justamente la doy yo, que es cómo se montan sistemas de información que luego van a ir a red. Uno no puede utilizar las redes sociales o el marketing digital sin saber realmente cómo está eso integrado dentro de todo lo que va a trabajar a nivel red. Luego hay una asignatura que es sobre metodología de tesina de máster. Aquí quiero decir, luego lo voy a explicar aquí porque es importante, este máster está incluido dentro de un posgrado, que es el posgrado de Industrias Culturales y de la Comunicación. Esto significa que la gente que termina el máster puede acceder al doctorado, eso puede hacer la tesis, con lo cual sí que hay una parte de metodología de tesina de máster que también es metodología de investigación por si alguien luego quiere hacer el doctorado. No todos los máster pueden directamente ir a doctorado, y de esta temática sobre redes y marketing digital y social no hay ninguno en España, que creo que esa es la información que yo tengo, que realmente luego se pueda hacer un doctorado, con lo cual estamos abriendo también una línea que os diferenciaría con otras universidades a nivel nacional. Luego tenemos una asignatura que es producción multimedia. Como todos sabéis, hay una base clara de utilización de multimedia, interactividad, que creemos que es básico que conozcáis. Y luego ya tenemos una parte de servicios comunes, herramientas de análisis semántico. Claro, toda la gente que trabaja con Twitter o con cualquiera de las redes sabe que hay una parte de lingüística que es básica para poder la gente te encuentre, saber meter todas las metas, los tags, todo este tipo de cosas. Entonces nosotros trabajamos sobre qué tipo de herramientas se pueden utilizar para mejorar esto y cómo facilitar el trabajo a lo que luego pues, pueden ser community managers o gente que va a gestionar todo este tipo de cosas. Y luego tenemos una asignatura completa sobre gestión de contenidos. Es importantísimo saber gestionar contenidos digitales. Esto no tiene nada que ver con contenidos para televisión, contenidos para periódicos. Entonces, trabajamos sobre la gestión de contenidos específicamente para digital y, en el caso de la rama vuestra, pues para todo lo que son social media. Luego tenemos una parte de tecnologías básicas, que es arquitectura de la información, o sea, arquitectura digital, por supuesto, cómo se crea esa estructura de la información dentro de lo que es web, cómo luego eso se redirige a todo lo que son herramientas web 2.0. Luego todo el tema de web semántica, para qué sirve y cómo se utiliza y cómo se desarrolla. Y temas de usabilidad y accesibilidad, ¿vale? Esto es bastante útil a la hora de poder desarrollar sistemas que todo el mundo pueda utilizar. Y una de las asignaturas es software libre. Casi todo lo que se trabaja ahora es con software libre. Esta es de las que os digo que no vais a desarrollar nada, lo que vais a conocer son qué es el software libre, para qué sirve y qué cosas hay en la red. Es una asignatura muy útil incluso para el día a día de uno. Encuentra cosas que realmente ni siquiera sabía que existían. Y luego tenemos la tesina, que son 15 créditos. El que luego realmente quiera hacer la tesis doctoral hará una tesina de tipo investigación, y el que solamente quiera tener una tesina para finalizar su máster hará una tesina a nivel profesional. Y se pueden hacer, las tesinas se pueden hacer con proyectos en empresas, se pueden hacer con temáticas que nosotros proponemos, o incluso los propios alumnos pueden ofrecer una temática que a lo largo del máster les ha parecido interesante y quieren desarrollar más. La rama que estábamos hablando, pues bueno, lo que estamos intentando es justamente trabajar sobre la web social.
y por eso hemos buscado asignaturas que sean totalmente del mercado y lo que se requiera ahora mismo a nivel profesional. Entonces tenemos 7 créditos que son de análisis estratégico, que es la red social como nuevo medio de comunicación, pues bueno, qué supone y cómo se utiliza y diferencias entre este medio y otros. Luego, qué herramientas, y ahí sí que vamos a trabajar específicamente sobre las herramientas para la red social. Todo lo que es el cambio de roles, el crossover, el prosumer, cómo funcionan estos roles en la red, cómo las empresas, las instituciones, las entidades ofrecen la información y cómo la reciben los usuarios, y un poco esta forma de trabajo de nueva creación. Luego, todo un bloque de marketing, no os olvidemos que todo lo que es web social está muy dirigido a la parte de marketing digital. Entonces, vamos a trabajar específicamente sobre cómo crear estrategias social media, cómo se genera y cómo casos y formas de trabajar sobre la reputación online, y la parte más de marketing en social media, porque el marketing digital es grandísimo y cada vez más grande. Entonces, en máster vamos a trabajar sobre todo en el marketing para social media, porque creemos que cuanto más os especialicéis, más sencillo es que luego tengáis puestos de trabajo, y esto cada vez se requiere más. Y luego vamos a tener una asignatura pequeñita sobre marketing para móviles, ¿vale? Porque claro, cualquiera de las cosas que se están haciendo ahora de social media va por smartphone, y eso es lo que va a ser, lo que es ya y lo que va a ser en los próximos años. Y luego vamos a trabajar sobre el tema de gestión en las organizaciones, los bloques de materia, dinamización de comunidades en la web social. Pues bueno, la gente que luego va a trabajar y quiere trabajar de community manager tiene que saber cómo dinamizar estas comunidades para empresas, para instituciones o para lo que el puesto de trabajo requiera. Luego todo lo que es la gestión de la comunidad, o sea, cómo se gestiona y cómo se trabaja y cómo se miden los resultados, que hay analíticas de medición bastante sustentadas que permiten ofrecer datos al que te está contratando, porque al final la gente quiere saber qué significa el haber apostado por esto. Bueno, sí, yo puedo hacer una campaña o puedo utilizar la red, pero eso cómo me repercute a mí, cuántos usuarios han entrado, cuántos me han comprado, cuántos han venido nuevos, cuántos no. Pues eso también hay que poder ofrecerlo de cara a que el que te contrata realmente esté interesado en hacer ese trabajo contigo. Y luego vamos a trabajar sobre casos reales, buenas y malas prácticas en redes sociales, que desde luego esto hay mucho que aprender. Esta es la rama que se da en Valencia, para que veáis un poco también. Bueno, pues ahí sí que trabajamos más sobre servicios globales digitales, sindicación de contenidos, que tiene una relación con la web social, porque la sindicación te permite distribuir contenidos para diferentes soportes, y eso es importante. Luego todo el tema de ecología de la información, porque ahora hay un problema en cuanto a la distribución y la realización de información, y cómo trabajar sobre diseñar sistemas que sean realmente más puntuales y utilicen la especialización de la información. Luego tenemos una parte de descripción normalizada de la información, son meta tag y todo lo que utilizan los buscadores. Cuando se hace posicionamiento y SEO, se utiliza mucho la descripción normalizada para que te encuentren los buscadores. Entonces tenemos una asignatura específica de cómo se trabaja esto. Luego tenemos una específica sobre creación de contenidos multicanal, porque como ya os decía antes, no es lo mismo si se utiliza para móvil que si se utiliza para red, y bueno, nosotros trabajamos bastante sobre estas diferencias. Y luego gestión estratégica de la información en las organizaciones, cómo mejorar todo el tema de comunicación a nivel información. Y recursos informáticos, que es una asignatura sobre todo lo que se puede encontrar para rediseñar o reutilizar contenidos. La red está llena de reutilización de contenidos. Twitter es un reutilizador de contenidos. Entonces, no solo hay que crear, que está claro que hay que crear, sino saber localizar y rediseñar esos contenidos que encuentras de manera que sean útiles para tu organización. Bueno. Las optativas, como ya os decía, pues bueno, hay 17,5 créditos y se pueden hacer o de otra especialidad o de las optativas específicas ofertadas o ofertadas por otros másters. Aquí tenéis un poco algunas de las que se pueden dar, pero bueno, hay estas y otras muchas. Incluso de máster de aquí también se pueden convalidar. Novedades. Vamos a tener talleres tecnológicos específicos durante el año sobre herramientas y tecnologías específicas al uso. Los talleres se darán aquí, por supuesto. Y luego, lo que es el Comunica está dentro de las actividades que se convalidan dentro del máster. Y luego hay toda una parte de intercambio académico, que es donde traemos profesores que no se evalúa lo que hacéis con ellos, pero son como conferencias magistrales. Entonces, por ejemplo, los profesores extranjeros en muchos casos lo que hacen es dar pues eso, unos talleres tecnológicos o unas asignaturas específicas
no se evalúa, pero sí que realmente digamos que lo que se intenta es buscar esa intersección con la gente de fuera y que no suponga a vosotros un trabajo extra pues por el idioma y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, pues este máster es eminentemente práctico y las asignaturas todas son prácticas, con lo cual cada profesor suele proponer un portfolio que es lo que hay que desarrollar para el final de la asignatura. Normalmente eso son prácticas que se desarrollan sobre la asignatura y al final se entregan las prácticas. Pero esto, desde luego, pues bueno, hay profesores que prefieren hacer un trabajo al final. Siempre se piensa en la transversalidad del máster, entonces todo va relacionado. No os van a hacer tres veces el mismo trabajo. Los profesores saben qué es lo que va adelante y qué es lo que va detrás y vamos un poco modulando las prácticas para que al final uno pueda tener como un paquete global de lo que debería de conocer y de lo que debería de hacer si estuviera en su puesto de trabajo. Y esto se ha trabajado mucho en la comisión académica para que la gente realmente vea útiles todos el trabajo que hace para cada asignatura, ¿vale? Y para superar la materia, pues hay que entregar esas prácticas o lo que pida el dossier que pida el profesor y, bueno, y hay que entregarla a tiempo. El peso de la tesina de máster, si no tienes la tesina de máster, no tienes el máster, tendrás cursos, pero no tienes el máster, se califica como los proyectos fin de carrera que teníais antes de 0 a 10 y son 15 créditos. 15 créditos que, por supuesto, no se dan con docencia, sino que son, nosotros pensamos que son el tiempo que realmente le va a dedicar una persona para realizar su tesina. Bueno, aquí tenéis un poco la gente que tutoriza. Habrá más gente, lo que pasa es que estos éramos los que estábamos en la comisión y luego habrá pues bastantes más profesores de aquí que este año también tutorizarán. Y vosotros también podéis elegir. Siempre se requiere que haya un tutor de dentro del máster, porque realmente la gente dice, yo quiero coger un profesor que ya tenía. No, estamos especializándonos, la tutorización requiere que sea de alguno de los profesores que ha impartido clases en el máster. Y bueno, aquí tenéis el CALSI y el Comunica, que son actividades que se van a realizar. Y el tema de calendarios, nosotros tenemos una web del máster en donde viene todo el tema de calendarios. Los alumnos que se matriculan ven, pues eso, esta semana viene tal profesor, pues puede haber cambios. Como hay muchísima gente a nivel universidades de fuera, pues a veces un profesor se pone enfermo, otro tal, y entonces todo ese tipo de cambios nosotros se lo mandamos a los alumnos, pero también hay una parte de la web en donde aparece todo, ¿vale? Ahí tenéis la dirección, en donde estarán todos los que son profesores, aulas, puede haber un problema en un aula en un momento dado y hay que cambiarla, pues eso se manda por correo, pero también está dentro de los calendarios. Bueno, hay un resumen guía docente de las asignaturas que se entrega a los alumnos matriculados, el calendario de actividades actualizado, todo el contacto de todos los profesores para que tengáis siempre el contacto de todos ellos, de todos los que van a pasar, el listado de los alumnos y el mapa de los espacios, ¿vale? Y luego está el Poliformat, que para los que estáis aquí ya sabéis que es la plataforma de formación que utilizamos en la universidad, pues bueno, el máster tiene la misma plataforma que tienen todos los demás titulaciones en la universidad. ¿Qué otras cosas hacemos desde el máster? Pues se convalidan cosas, gente que trae asignaturas de otros máster, incluso algunas asignaturas de reglado. Luego hay una bolsa de trabajo, que además en este tema se mueve mucho y se coloca bastante gente haciendo prácticas. Y luego, pues bueno, el momento no es bueno, tampoco os vamos a engañar. Si fuera tan fácil, todo el mundo se metería aquí y encontraría todo el mundo trabajo. Pero bueno, lo poco o lo mucho que pueda haber de esto, nosotros lo canalizamos y la gente la tenemos en la bolsa de trabajo, incluso cuando ha terminado el máster. Tenemos un correo y le vamos enviando ofertas. Hay prácticas en empresas, no son como créditos obligatorios, con lo cual no hay que hacerlo obligatoriamente. Luego hay alertas personalizadas según temas, nosotros vamos mandando información y a la gente se le solicita si tiene intereses específicos. Yo solamente quiero que me mandes cosas referidas a puestos de trabajo o información sobre congresos que haya y nosotros vamos mandando alertas. Y luego relaciones con el entorno profesional, pues con lo que son los congresos que realizamos y luego visitas, ¿vale? Y vendrán bastantes conferenciantes también, que bueno, eso os ofrece la posibilidad de estar en contacto con lo que puede ser luego vuestro futuro profesional. Y nada, la información y las inscripciones es en el departamento nuestro, en el DECADA. Aquí también podéis hablar con la persona que va a llevarlo aquí, es Margarita Cabrera, que luego ya comentará. Y bueno, y esto es un poquito así brevemente lo que vamos a ofertar aquí y lo que somos.